hemos terminado, digamos, una etapa de preparación para la gira que comienza el día 8 de octubre. Nosotros estamos concentrando el día 7 de octubre en Guayaquil, el 8 estamos viajando para la Argentina. Ahí estamos jugando el día 10 con la selección argentina en Ezeiza, el día 12 con Huracán en el complejo de Huracán, el día 13 volvemos a jugar la revancha con la selección argentina en el complejo de Ezeiza y el día 15 terminamos con Racing Club de Avellaneda. Así que son 4 partidos, en total 8 días que vamos a estar, que lo vamos a aprovechar de la mejor manera. Hemos dado en este último microciclo chance a algunos jugadores que no conocíamos. Y cómo son las cosas, hay 2 que nos conformaron muchísimo y que seguramente formarán parte de la gira argentina. Esperemos que este último ya periodo de preparación, ya queda poco. Tenemos, como te decía, lo de la gira ahora argentina y luego tenemos una de Barquisimeto en noviembre, que es un cuadrangular. Ya luego de eso vendrá la concentración permanente ya a partir del día 9 de diciembre hasta ya viajar a Chile para el Sudamericano.